Hello, Josué. Hello, Hi, hello. Hey, oh. nice to see you. ¿Cómo estamos, Josué? Bien, bien, gracias. ¿Cómo estuvo el día ahora? Pesado. Ah, pesado, Heavy, ¿verdad? heavy. ¿Y como cuántos carros ven al día, Josué? Ahí depende, hay días que hay muchos, hay días que está calmado. Ah, ok, sí. Yo hace poco acabo de llevar ahí el carro porque me lo golpearon detrás y ni modo, me Ah, en tocó. pintura. Ajá. Ahí hay taller de pintura también, pero a la También. par. ¿Y usted bueno en eso también o solo le hace a la mecánica? Solo mecánica automotriz. Ah, bueno, excelente. Bueno, Josué, ¿qué me cuenta? ¿Qué quiere que repasemos o quiere que le sugiera que algún tema para Ah, bueno, más que todo en la pronunciación. la pronunciación? ¿Qué le parece si vemos vocabulario, bastante vocabulario y cómo se llama? Y usted me va repitiendo, le voy a poner el audio y después vamos repitiendo. Lo voy a escuchar y vamos a hacer correcciones. Entonces, ¿le parece Okay. una clase de pronunciación? ¿Sí? Sí, me parece bien. Porque el verbo to be y todo eso ya lo maneja, ¿verdad? Sí, prácticamente. Va, entonces démosle la Pero pronunciación. Le voy a desplegar un vocabulario acá. Permítame. Aquí estamos con compartir. Compartir. Y nos vamos a ir hasta el principio para. Déjenme ver. Permítame que no me ubico aquí en los números. Deme un segundito, Josué, que okay. me cuesta la tecnología, ya se fijó, ¿verdad? Sí, no está acostumbrado. Sí, no, es que yo soy más bueno en las clases de presenciales, ¿verdad? Presencial, sí. Es que En no. esta modalidad hasta este año que me imagino que ha Sí, comenzado usted el también. año pasado, ¿eh? El año pasado estuvimos, ¿cómo se llama? Trabajando ya en los cursos de Online. el área virtual, sí. Es que no me da la opción de avanzar en la página, permítame. Discúlpeme, ¿qué es? Ah, ya sé. Aquí tengo que mover esto aquí. Es que tengo una barra aquí que no me deja abrir. Ah, ya. Y cuando quiero hacerlo chiquito, no me deja. Vamos a ver. Y el miércoles que me tocaba la clase Sí, no de pudo, ¿verdad? refuerzo, no pude, o sea, no me pude conectar porque el celular se me había crasheado la pantalla. Ah, vaya. Tuve varios días ausente. Se estuvo, sí. Mire, voy a hacer una cosa. Voy a. Antes de compartirlo, lo voy a hacer aquí yo solito. Déjeme ver. Tampoco no me deja. Es que no me deja ver la opción de escribir aquí. Ay, qué problema. No pensé que me Iba a pasara. poner un texto. Sí, no, le voy a poner vocabulario. No. Ajá, pero. Pero déjeme ver. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a cerrar todas las pantallas. Voy a cerrar todas las pantallas y ahí tal vez me va a dar la opción de abrir ese libro. Okay. Nada, no. No lo deja. No me deja. Perdone, regáleme otros segunditos más. Ya cerré todo. Ya no me queda nada más. Ahí está, al fin. Al fin. Si es que tenía muchas pantallas abiertas. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Vamos a comenzar con el alfabeto, Josué. Okay. Y ahorita le comparto. Ok, ¿sí alcanza a ver la pantalla? Yes. Yes, ok, good. Let's start, please. Listen. Page 3, exercise 4. Spelling names.
Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Okay, Josué, do it, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, G. C, Z. C. Z, ok, very good. ¿Estamos bien, José? Sí, la Z. ¿Le cuesta? Sí. Z, z, como una abeja. Como una abeja. Z. Z, ajá, Z. Muy bien, estamos bien ahí. Vamos al siguiente. A ver, aquí. Solo vocabulario vamos a repasar para que... Ah, aquí estamos con los números, ¿verdad? Con los números. Page 6, Exercise 11, Personal Information. Part A, Listen and Practice. 0, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Jose. Okay. 0, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, estamos bien. Solo siempre la Z, ¿verdad? Me le está costando, pero vamos a ver. Solo trate de pensar el sonido de una abejita. Z, z, zero. Z, zero. Z. Zero. 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 Ah, ok, es, good. Es la misma Z, solo ¿sí? que... Sí, solo que en el número, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, aquí hay más vocabulario. Aquí tenemos para pasarnos toda la noche, hasta la madrugada, si es posible. Unit 2. What's this? Page 8, Exercise 1, Snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. Sunglasses. Keys. An umbrella. A laptop. A cell phone. A wallet. A camera. Okay, Josué, do it. Okay. A hairbrush? No, no. Listen. Hair. Hair. Hairbrush. Hairbrush. A hairbrush. An umbrella. Sunglasses. 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 Okay. Sunglasses. A cell phone. A laptop. A wallet. Wallet. Keys. 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 Porque si dice kiss, va a estar diciendo beso. Kiss. Beso, entonces tiene que decirlo como con la Z otra vez. Kiss. Kiss. Mm.
Cámara. Camera, good. Vamos bien. Vamos bien hasta ahorita. Esto está. Ok, aquí hay más vocabulario. No. Vamos a practicar esta conversación, mire. Ok. Yo voy a tomar un rol y usted va a tomar otro rol, pero escuchemos primero. Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh, no. Listen and practice. Oh, no. Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, good. Yo voy a ser Kate y usted va a ser Joey, okay? Now. Okay. Oh, no. Oh, no. Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe. Aquí me confundo. Se pronuncia así, mire. There. Mm-hmm. Así corrido, there. Sí, there. Maybe there. On the table in the restaurant. Okay, good. Ahora va a ser el server y Kate también va. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And this is your wallet. No, it's not. Where is your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. It's my wallet. That is my wallet. That is my wallet. Okay, very good. Estamos bien, yes. Let's continue. Bueno, aquí estamos las preposiciones, ¿verdad? Vamos a practicarlas. Page 12, Exercise 9. Word power. Prepositions. Article. The. Part A. Listen and practice. Where are the keys? The keys are in the box. In. In front of. Behind. On. Next to. Under. Okay. Now, in front of, behind, on, next to, under. Say it, Josué. Say it. In front of, behind, on, next to, under. Good. Do you understand the concept? ¿Entiende el concepto de las preposiciones? Dentro, yeah. Enfrente, atrás, sobre, a la par de y bajo. Yes. Yes? Yes. Okay, good. Vamos a buscar más vocabulario. Aquí estamos con la unidad 3 ya, ¿verdad? Veamos. Esta es gramática. Esas preguntas ya las vimos, ¿verdad? Ok. Aquí están los números. Vamos a practicar los números. Listen, please. Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A. Listen and practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Ok, está un poco difícil, ¿verdad, José? Pero vamos, comencemos. Ok. 11, 12. Ajá, con una F. José, con una F. 12. 12. Ajá, good. Continue. Ok. 13, 14, 15. Okay. Este sonido como, es como cafetín, calcetín, corbatín. Say 13, 14, 15, vamos, otra vez, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. 30. Oh, también 30. Se puede decir 30. Listen, listen, José. 30, 30. 30, 30. Ambos son correctos. Ambos son correctos. Ok, continue, please. 40. Continue. 40. 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100, 101, 102, 103, 103. Very good. 100 quiere decir un ciento, ¿verdad? 100. ¿Ok? Ajá. Estamos bien ahí con los números y el alfabeto. Muy bien. Digamos. Eso me confundía, bueno, ¿cuál? Tenía la duda esa de 100, no me acordaba si era 100, porque 1000 es 1000. 1000, ajá, y 100 es 100. Esas dos palabras me confundían. Ah, vaya, pero no se vaya a confundir, mire, aquí está, aquí está cómo se escribe. 100 es 100. Uh-huh. Aquí está, mire. 100. Y para decir 200, se dice 200. Pero no se le agrega la S aquí, mire. No se le agrega la S. Igual aquí. 1,000. Y no importa que llegue, digamos, por no decirlo así, 900. No. 1,000. Aquí me equivoqué, permítanme. 1,000. 1,000. Ahí está, 1,000. Entonces aquí no se le agrega la S. No, así es todo. 2,000, 3,000. Lo mismo aquí, ¿ve? No se le agrega la S. Oiga, no se vaya a confundir. Ok. Ok, let me see. ¿En dónde nos quedamos? Permítame. Aquí estamos ya. Good. Vamos a más vocabulario. Ah, aquí está ropa, ¿verdad? Vamos a hablar de ropa. Ok, ahí estamos. Listen, please. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, Exercise 1. Word power. Close. Part A. Listen and practice. Close for work. Tie, shirt, belt, coat,
jacket, pants, suit, shoes, scarf, blouse, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, gloves, jeans, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Okay, Jose, let's do it. Come on. Tie. Shirt. Shirt. Belt. Listen, shirt. 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 Belt. Coat. 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 Shoes. Jacket. Pants. Suit. 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 Shirt. Scarf. Blouse. 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 High heels. High heels. Quiere decir tacones altos o talón alto, porque heel quiere decir talón. ¿Verdad? Oh. Ok, continue. High heels. High raincoat. Dress. Hat. Okay. Hat. Estas son para leisure, quiere decir tiempo libre. Work, trabajo, y okay. Leisure, tiempo okay. Libre. Ok, continue, continue. Hat. Sweater. Gloves. Jeans. Boot. Cap. T-shirt. T-shirt. No, good. T-shirt. T-shirt. Again, T-shirt. T-shirt. Okay. T-shirt. Shorts. Socks. Yes. Sneakers. No, sneakers. Sneakers. Okay. Sneakers. Pajamas. Pajamas. Mm-hmm. Pajamas. Swimsuit. Swimsuit. Very good. Swimsuit. Excellent. Okay. Quiero ver cómo va con el tiempo. Ay, híjole, ya se cumplió el tiempo, pero sigamos hasta que se conecte Ariel, oiga, que ahorita está cenando. Okay. Para los colores, esto no lo vimos. Quería que lo viéramos, pero me pasó. Bueno, igual, ahorita lo vamos a repasar con usted. Vamos a ver. Page 23, Exercise 2, Colors. Part A, Listen and Practice. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Okay, Josué, cuando uno dice light, quiere decir claro. Y cuando claro. Uno se dice dark, es oscuro. Por ejemplo, si yo digo light gray, quiere decir gris claro. Y dark gray, quiere decir gris oscuro. Oscuro. Sí. Okay. Okay, vamos a ver, pronunciemos. Yeah. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black. Okay, very red, good. Red, pink, orange, yellow, light green, green,
dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Purple, very good. Purple. Thank you. Por ahí está Josué, perdón, Ariel, ¿verdad? Okay. No sé si tiene alguna pregunta. Mire, andamos bien para estar en el nivel básico. Creo que estamos bien con la pronunciación. Lo felicito. Lo que pasa es que son palabras que ya más o menos las he practicado. Pero las pronuncia muy bien. Cuando estaba en la escuela o en bachillerato. Pero ya... Se le ha quedado todavía, ajá, ¿verdad? Sí, más está o menos, bien. Pero ya las palabras que se ocupan, digamos, en una conversación, palabras que nunca las he pronunciado, esas son las que me cuestan. Sí, la sí. Pronunciación. Excelente, Josué. Pero ahí sigamos, ahí mire. Con sí. Los videos que mando, por ejemplo, usted puede escuchar y repetir, ¿verdad? Okay. O con la música. Ahí sí. Tiene para practicar, ¿verdad? Sí, escucho bastante música en inglés. Ok, ¿y las que envío al grupo le gustan? Solamente una he escuchado de esas, la verdad que casi no. No, hombre, escúchela, no tal vez le van a gustar. El material que mandé ahí casi no lo he visto. No, hombre, practíquelo. Por el tiempo es casi no te alcanza. Sí, yo sé, pero aunque sea ahí, cuando esté trabajando, pon su radio por ahí o no sé. Uh-huh. Ok, sí. José. Listo. It's a pleasure. Thank you, have teacher. A good night. Bendiciones. Good night, lo espero ver mañana, ¿verdad? Primero Dios. Actualmente, ok. Thank you. Okay, have a good night. Thank you. Hello, Ariel. How are you? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. ¿Listo para desvelarse? ¿Listo para llegar a la 1 de la madrugada? Sí, hombre, a las 2. Ah, vaya. No, son bromas, ¿verdad? Ahí solo una media hora, si quieres, si puede, ¿verdad? Ahí estamos. Sí, sí. Vaya, está bien. ¿Le gustaría algún tema en especial? Le voy a sugerir lo que estábamos haciendo con, no sé si se fijó lo que estábamos viendo con Josué. Los colores, pero estamos viendo todo el vocabulario. Y yo le ponía el audio, después él repetía y yo le hacía correcciones, ¿verdad? Uh-huh. Esa es una opción, pero no sé si usted quiere algún tema en especial, el verbo to be, el presente simple, las preposiciones, adjetivo, ahí lo que usted diga. Ariel, ¿qué no, dice? quizás retroalimentar lo último, porque por ir en la moto y todo, le cuesta, no he puesto mucha atención, sí, no he puesto mucha atención. Vaya, entonces vamos a repasar, déjeme ver, las preguntas. No fue tan difícil, pero al final me quedé como algo perdido con lo de between. Sí sé que en las calles es on the street, tal, no sé, sí. Pero... Vaya, veamos el mapa mejor, veamos el mapa, permítame. Ahí estamos con el mapa, permítame. Página 86, page 86. Vale, voy a compartir, no sé si ya lo alcanza a ver. Alcanzo a ver una conversación. Sí, va, estamos bien entonces. Y nos vamos al mapa. Sí, aquí estamos con las preposiciones, ¿verdad? Okay. Vaya, vamos a ir una por una. Y usted me dice, si usted me dice, si usted me dice si las va entendiendo, ¿verdad? Vamos a hacerlo lo más grande posible para que lo veamos súper bien, permítame. Ahí estamos, ok. On. Siempre se habla de superficie, ¿verdad? Uh-huh. Las calles, por ejemplo, son de superficie. Entonces, cuando usted dice en la calle o en la avenida, se refiere a que está en la superficie, ¿verdad? También, por ejemplo, podemos decir que mi celular, aquí tengo el celular, está sobre la mesa.
on the table, ¿verdad? On the table. On the table. Puedo decir, por ejemplo, que mi mano la pongo en la pared y digo on, ¿verdad? Ok. Ok. Luego, el in es un lugar encerrado, parcial o totalmente. Y at se refiere a ¿cómo se llama? A un lugar específico, ¿verdad? Ahora bien, on the corner of. Este es en la esquina de. Quiere decir que va a converger una calle y una avenida o tal vez dos calles, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, hay un banco en la avenida España. No voy a decir el nombre porque no pueden decir nombre, ¿va? Pero Monte Park. Ya le voy a decir cómo se llama esta calle. La primera, quiero ver, sería la primera. Sí, la primera. La primera calle Poniente sería. ¿Eh? Ok, es la calle que va a dar de la Plaza Morazán, como que usted va para arriba, ¿va? Como que va para arriba, hasta llegar al Banco Central y sube hasta llegar al Bloom, ¿verdad? Si es posible. Al Hospital Rosales, perdón. Ah, pues sí, ahí en esa esquina está un banco. Ok, entonces ahí podemos decir. Le voy a dar un nombre solo para. Money Bank is on the corner of España Avenue and First Street sería, ¿verdad? First Street. Ok, quiere decir que es cuando converge una calle y una avenida. O pueden ser dos calles también, ¿verdad? Sí, ya, ya. Luego, across quiere decir cruzando. Quiere decir cruzar, mire, de un lugar a otro. Yeah. The banks is cross from the park. Across from the park. Correcto, sí. Del parque que está ahí, que sería la plaza. No sé cuál es. Sí, la Plaza Morazán. Ah, es la Plaza Morazán. Sí, hay un parqueo ahí, creo. Ajá, cabal. Ah, no, ya sé. Está también el ¿cómo se llama? El Teatro Nacional. Vaya, ahí está. Ajá, cabal. Entonces. Toda esa parte. Plaza Morazán is across from the National Theater. Morazán is across from the National Theater. ¿Verdad? Ahí estamos. En el centro histórico, ¿verdad? O también podemos decir in front of. ¿Qué quiere decir? Enfrente de. ¿Sí? Vaya. Luego tenemos next to. No se me vaya a confundir con la preposición near, que quiere decir cerca, porque next to es a la par de. A la par de. Next to, ¿verdad? Y between quiere decir en medio de dos. ¿Sí? De dos. No se le olvide dos, porque. ¿Cuál sería? Between sería en medio. En medio de dos. En medio de dos. Está esta palabra también, mire. Ya le comparto aquí. Está esta palabra también. Among. ¿Sí? Ah, Among Us. Digamos, tenemos aquí el 5, el 6, el 7, el 9, el 11, el 12, ¿va? Entonces podemos decir que el 9, ¿ve el 9? Sí. It's among, está en medio de ¿qué? ¿Cuántos números son? 5 números. Among. 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 En cambio, que aquí, el 4, vamos a darle un espacio aquí. El 4 está en medio, pero son dos números, miren. Ok, ese es between. Aquí está. ¿Quién lo ve? Okay. O sea, cuando between es en medio de dos y among es en medio de varios. En medio de varios, sí, exactamente así como, ¿verdad? Ok. Ahí veo que queda claro. Vamos a escuchar el audio, Ariel. Ok. Page 88, exercise 5, grammar focus. Prepositions of place. On. On the corner of, across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First.
It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay, good. Good. ¿Le queda claro las preposiciones? Sí, hoy vaya, sí. Vaya, pero vamos a hacerlo en la práctica, ¿verdad? Ahí hay unas preguntas, pero yo le voy a decir, yo le voy a hacer las preguntas ahora, ¿verdad? Y usted me va a ir contestando. Okay. Hay varias opciones, ¿verdad? Puede decir, por ejemplo, que el lugar está en la calle, que el lugar está a la par de otro lugar, que el lugar está atrás, que está cruzando, etcétera, etcétera. Usted va a agarrar la opción que usted quiera. En la esquina también, ¿verdad? Y yo le voy a preguntar cuál es el lugar, ¿verdad? Vamos, comencemos con este. Where is the hospital? Where is the hospital? Next to... Ok, pero va a decir así, mire. Ariel, va a decirme. The hospital is... Ok. The hospital is... The next to... No. It's next to... It's next to post office. It's next to the post office. Okay, good. Otra sería, the hospital is across from the gas station. Otra sería... Otra sería, the hospital is on the corner of Center and First. Aquí no es por el edificio, no se ve, pero ahí está en la esquina, mire. A corner of center. It's on the corner of First and Center. It's on the corner. First Avenue and Center Street. Okay, good. Where is Maria's restaurant, Ariel? Where is Maria's restaurant? Is Citibank is next to? No. Listen, where is Maria's restaurant? Where is the Maria restaurant? ¿Se lo hago más grande? No veo Maria restaurant. Vamos a hacérselo más grande, pues no importa. Ariel. I don't see you. ¿Hoy sí? Maria's restaurant. Ajá. I don't see you. You don't see it. No. Le voy a dar una pista, va. Queda on Main Street, va. Main Street. It's on Main Street. Es que pensé que decía Manás. No, Maria Restaurant. Okay. Maria Restaurant is next to Citibank. Excellent. Maria is on the corner. Is at the corner. On Second Avenue and Main Street. Maria's restaurant is across movie theater. From the movie theater, right? Okay, good. Okay. Okay, now, where is the favorite shoes? Where is favorite shoes? Favorite shoes is a corner. On the corner of Second Avenue and Main Street. Very good. Excellent. Very good. The last one, right? Where is Louvre's department store? Louvre's department store. No, es que esta sí no la veo, porque solo está Louvre Department Store, City, por eso le estoy preguntando, Ariel. Perdón, no le escuché. Where is Louvre Department Store? The Louvre Department Store
Is across in the park. Across from the park. From the park. From the park. From the park. Good. ¿Otra cuál sería? ¿Cuál sería otra? Sería Love Department Store. The corner. Is the corner on the... No. Okay, wait, Ariel. On. Love Department Store is on... Is on... Uh-huh. First Avenue and Main Street. Good. It's on the corner of First Avenue and Main Street. Pero también puede... Siempre meto el D y meto el... Sí. Es costumbre. Es costumbre, ¿verdad? Pero, sí. Pero oiga bien, usted puede abreviar, ¿verdad? Puede decir First en lugar de decir First Avenue. Y puede decir Main en lugar de decir Main Street. Puedo decirlo si quiere. Entonces podemos decir así, mire. Love Department Store is on the corner of First and Main. O puede decir Love Department Store is on the corner of First Avenue and Main Street. ¿Verdad? Le voy a desplegar el otro mapa. Casi es igual. Permítanme, por aquí lo tengo. Que casi es igual, pero... ¿qué pasó aquí? No se puede abrir, dice. Permítanme un segundo. Dele, ¿no? No se puede abrir, qué raro. Ahí estamos. Vaya, se lo voy a compartir, permítanme. Ahí estamos. Ahí está el mapa, miren. Yo lo voy a hacer más grande. ¿Se lo voy a hacer más grande yo? ¿Se lo voy a hacer más grande? No, yo ya lo hice grande, ahí está bien. Ah, vaya, pero yo también quiero verlo. dele, vaya, pues yo lo veo. Sí. Ahí está. Ahí estamos con el mapa, ¿verdad? Ok, bien. Igual le voy a hacer preguntas y usted me dice, ¿verdad? ¿Ok? Del lado está mejor el teléfono. Vale, ok. Bien. Where is the hotel? The hotel. The hotel is between in the bookstore and the Chinese restaurant. Ok, vale, pero un momentito. Aquí el problema es que como hay unas calles... Ah, ok. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, mire. Está entre la Quinta Avenida y la Sexta Avenida. Esto lo puede decir, ¿va? O está entre Catherine Street, la calle Catherine, y la calle Beatriz. Esa es tu referencia. O sea, sí puedo decir. Sí, pero no puedo. Dele. The hotel is between Fifth and Sixth Avenue. Sixth Avenue. Okay, good. First Avenue and Sixth Avenue. Yes, excellent. Okay. Where is the bank? Where is the bank? Bank is on the corner of Barbara Street and 7th Avenue. Barbara Street and 7th Avenue. Very good. O is behind, mire, behind, atrás de Chinese restaurant. Ah, behind. Behind, es otra opción. Behind es atrás. Atrás, behind, okay. Behind. Ya sabe behind. Cómo se escribe, ¿verdad? No, ¿cómo se escribe behind? Se escribe B-E-H-I-N-D. Se lo voy a compartir. Se lo voy a compartir porque en el manual aparece también. Permítame que el manual... No sé qué lo hice. Ah, es que como cerré todo, ¿verdad? Sí. Bueno, se lo voy a escribir mejor. Se lo vamos a escribir. Behind, aquí está, ¿ves? Behind. Quiere decir atrás. O también atrás. Puede decir así, mire. Back off. Back off. Uh-huh. Así se puede también. Atrás de. Sí, correcto. Va, sigamos. Vaya. Where is the supermarket? Supermarket. Que me pierdo yo. Ah, no. Ya le vamos a quitar el. Sí, supermarket, ya. Vale, ya le iba a quitar la licencia de la moto, entonces. Supermarket.
The supermarket. Market. Supermarket. Is a supermarket. Is a corner. On the corner. On the corner. Fifth Avenue. Uh-huh. Catherine Street. No, 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 no. No. No, no. El coffee shop. El coffee shop está entre las... Sí, sí, sí. Sería entre Fourth Avenue and... Pero aquí está, ¿no? Diane se llama, Diane. Diane. Mire, aquí pasa... Esa sí no la veía. Esa sí no la veía. Sí. Oh, next to... Ajá. The coffee shop. Is next to the coffee shop. The supermarket is next to the coffee shop, ¿verdad? Ok, creo que... Sería también... Sería también... supermarket... Market. Is front... In front... Is front across... English... The English school. No, no, porque la entrada está a este lado, en la Diane Street. Yeah. Puede decirme behind. Behind. Ajá. Por ejemplo... The English school is behind the supermarket. Ok. Sí. Muy bien, creo que quedamos claro con las preposiciones, ¿verdad? Pero... Sí, sí. Solo falta practicarlo un poquito. Sí, ¿y qué otro tema le cuesta y qué quisiéramos ver? Quiero ver cuánto nos queda. Ah, ya solo 5 minutos, pero sí, algo que quisiera... Quiero ver. El alfabeto, los colores, los números. No, no, no me cuesta eso. Quiero ver. El presente simple, pregunta. Está el presente simple porque no estoy muy acostumbrado. Vaya, entonces. Quizás las preguntas de, no las normales de why, how y todo eso, sino que las de Grinch, creo que es Grinch. Grinch. Pues sí, no sé cuál es la pregunta. Vaya, usted quiere que hagamos preguntas con las que no son comunes. Esta es común. Exacto. What? This is común, ajá. ¿Qué? Where? Where? ¿Dónde? When? Who? ¿Cuándo? Who es como quién, ¿verdad? Ajá, ¿quién? Why? ¿Por qué? Ajá, ajá. Y estas son las que creo que usted quiere ver. Who's? Ah, ese sí. Who's y which? Veamos una pregunta ahí. Which color do you prefer? Ah, ese es solo para los colores, es cierto. No, también puede poner sabores. Which color do you prefer? Ajá. Permítame un segundo. Ok, o... Which flavor, por ejemplo, sabor. Flavor is savor. Flavor do you like? ¿Cuál sabor le gusta más? Flavor is sabor. Sabor, sí. Okay. Which car do you drive? ¿Cuál carro manejas tú? ¿El verde o el azul? O sea que usted puede aquí... tener una opción. Ah, las opciones. Este o el otro, ¿sí? Este sabor, el otro sabor, ¿verdad? Este color, el otro color. Es cualquier tipo de preferencias, ¿verdad? Que usted tenga. Entonces, donde usted vaya a elegir. Inclusive aquí, mire, Ariel, podemos usar what también. Y no cambia el significado, ¿sí? Solo que más como correcto tendría que ser which. Más específico. Ah, más específico. En relación a la preferencia, ¿verdad? De cuál quiere, si es este o el otro, ¿verdad? Ahí depende de lo que prefiera, ¿verdad? Y el whose, vamos a poner ejemplos con whose. Whose car is this? ¿De quién es este carro? ¿De quién es? ¿De quién? Ah, ¿de quién? Entonces el whose... es para posesión. Vamos a ponerle aquí para que usted me entienda. Whose
Possession. Ajá. Whose car is this? ¿De quién es este carro? Ajá. Whose whose house is that? ¿De quién es esta casa? ¿De quién es esta casa? ¿Mm? Okay. Bueno, esos son algunos que, de los que no son comunes, ¿verdad? Y el how también me imagino que ya sabe cómo se usa. El how, ajá, sí, como sí, man, medio como, le entendí la ah, como se puede usar ajá, se puede. How much? Como para preguntar. How much, mire, ¿cuánto? Se puede poner también cuántos, how many, cuántos. Se puede poner how old, ¿qué edad tienes? How good. ¿Qué tan bueno? Etcétera, etcétera. Ahí podemos usar en varias formas el how, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Okay. Sí. ¿Qué otro tema? Todavía nos quedan unos dos minutitos. Quiero ver otro tema. Antes me costaba el do y el does, pero ya no, ya lo entendí bien. Ya lo entendió bien, vaya. Sí, que solo se usa en negativos y en preguntas nada más. En negativos y preguntas. En las oraciones afirmativas no se usa el auxiliar. Ah, quizás lo otro es lo que usted explicó la última vez, que me quedó un poquito de duda. Fue con el live. El live. Ah, vaya, mire, es que eso. Ahí se tiene usted que aprender algunos nombres que llevan la F, vaya. Ajá. Wolf. Ajá, correcto. Wolf. Wife. Wife. No. Wife es esposa, ¿verdad? Ajá, sí. Cuchillo. Vaya. Knife. Wolf, plural, wolves. Eso, ajá. Wolf, well, how do you say wolf in Spanish? Lobos. ¿Lobos o lobos? Lobos, lobos. Ah, lobos. Lobo, wolf. Y lobos, wolves. Wife. Esposa, wives. Aquí ya me equivoqué, permítame. Es wives, esposas. Knife, cuchillo. Cuchillos, knives. Knives. Entonces, okay. Cuando habla de life, para decir vidas, ¿cómo se dice vidas? Se dice lives. Ajá. Y aquí decimos, she lives in mexicanos. Ella vive. En mexicanos. ¿Sí? Ah. Entonces, este es un nombre. Life. Este es un verbo. Quiere decir que cuando usted dice vidas, no va a decir live, perdón, live, no va a decir live, sino que va a decir lives. Ok. Porque viene la palabra life, que es su nombre, ¿verdad? Y este es un adjetivo, mire. Le quitamos la S y ya se convierte en adjetivo. Iba a decir live. Por ejemplo, les decía lo de Facebook. Facebook Live. Live, ajá. Nunca voy a ser el oso de decir Facebook Live. O cuando escuche que alguien dice Facebook Live. Ah, lo voy a corregir. Qué oso va a decir usted. Y la última pregunta quizás sería... que va, por lo menos en ese caso, ¿verdad? Dice, she lives in mexicanos. Pero si usted pone, she does lives in mexicanos, okay, wait, momento. ¿Cuál sería la diferencia entre las dos? Vaya, que esté negativo. No, solo dos, solo dos. ¿Cómo solo dos? No lo entiendo. Solo sería solo das. Ah, ajá, ya le entendí, ya le entendí. Pero es que vaya, esta es una buena pregunta, le voy a decir por qué. Porque el do y el das se usan como auxiliar, pero también se usan como verbo principal. Vaya, cuando yo le digo, what do you do? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Este es el auxiliar, do. Verbo hacer, ajá. No. Este no se puede traducir. ¿No se traduce? No se traduce porque es un auxiliar, no se puede. En cambio que este sí ve. Do quiere decir hacer. Ah, como verbo, no como auxiliar. Pero
Vaya, entonces. Pero aquí, no sería qué haces tú, sino qué estás ¿cómo haciendo. ¿Cómo no? Así, ¿cómo no? Sería qué haces tú, a qué te dedicas. Pero aquí, por ejemplo, she does the homework. Ella hace la tarea. Vaya, este das es auxiliar. No es auxiliar. Sería verbo. Sería verbo, así es. Es y este ella mismo. Hace, ah. Mire, es este mismo. What do you do? No es el auxiliar, es el verbo, es la acción. ¿Sí? Ajá. ¿Ya me entiende? Sí. Igual podemos usar con otro nombre aquí, mire. Podemos decir they do the homework. Pero este no ellos es. Ellos hacen la tarea. Este do no es auxiliar, es verbo principal. ¿Qué es exactamente? Sí, dígame. Ajá, y un ejemplo cuando lo usa como auxiliar. Ah, bueno, hay un montón, ya lo estuvimos usando, ¿verdad? Ajá, por where do eso you este live? Me quería preguntar. Where do you live? ¿Dónde vives? Ah, ya. Yeah. Where does he live? Vaya, a eso me quería referir. Que uh-huh. Vaya, sí, y vaya, para hacer esas mismas preguntas, pero sin el do y el does, ¿cuál es la diferencia? Ah. Como digamos, where he live y where does he live. Where he lives. Es que where he lives no se puede, Ariel. No se puede. No. Ah, ok. Se okay. Puede, le voy a decir cómo se podría. Hay un tema que se llama embedded question, se llama embedded question. Que usted pregunta, así, mire. Vaya, I want to know, quiero saber, o tal vez podemos poner esta pregunta. Do you want to tell me where she lives? Where he lives, pongamos. ¿Podrías decirme dónde vive él? Entonces aquí desaparece el auxiliar, pero sí. Es en ese tipo de pregunta, ¿verdad? Quisiera saber dónde vive él. ¿Me puedes decir, por ejemplo, aquí otro ejemplo? Este tema es muy interesante, Ariel. Can you tell me pues, ¿dónde comieron ellos? He eats. ¿Dónde come él? Ajá, entonces ya desaparece el auxiliar, porque es una pregunta indirecta, o le llamamos embedded question, ¿verdad? Ya sé cómo es la pregunta, cómo debe ser. Se llama, ¿do you live? O ¿do you? Ajá, do you así live? Sí se puede, sí. Sí, ¿do you live in ¿dónde vive usted, Ariel? Cuscatancingo. Perdón, yo me crié en Cuscatancingo. ¿En dónde queda la iglesia? Perdón, la curiosidad, Ariel. La iglesia, no, la iglesia queda en la 5 de noviembre. Ahí en San Miguelito. Ah, vaya, perdón. Run across Cactusa. Ah, ya sé. Ah, pues presbiteriana es la palabra, ¿va? ¿Cómo? Presbiteriana. No, es la que está, porque es un colegio también. Ah, bueno, sí, ahí suficiente. Ya me ubiqué en la 5 de noviembre, sí. Ajá. Ah, pero usted vive en Cusca, entonces viaja de Cusca a la 5 de noviembre. Lo que pasa es que como al final me toca ir a dejar algunos, voy hasta Tonaca. Hasta Tonaca. De ahí de regreso a dejar el carro y después me vengo para mi casa. Ah, vaya, sí está complicado. Por eso es largo, y como ahora hay iglesia, hay culto, ¿verdad? Uh-huh. Termina a las 7:30 el culto, entonces a las 7:30 tengo que esperar al sonidista, que él es el primero que voy a dejar. Ah, ya, bueno, pero que los felicito, que hace un gran esfuerzo. Va, entonces, ¿qué sería? ¿Do you live in Cucatancingo? Estas son preguntas de sí y no. Yeah. Yes, vale. I do. Yes, I do. Ok, ajá. Sí. Vaya, entonces si quiere, para terminar, le voy a poner los dos tipos de preguntas. Y le voy a poner una pregunta especial para que las distinga, ¿verdad?
Do you like football? Esta pregunta es de sí y no. Yes, yes, I do. O no. No, I don't. Don't. ¿Verdad? Permita. Ya. Vamos a hacer una cosa porque se me movió el mouse. Permita, ahí estamos. Do you like football? Sería football. Yes, I do. No, I don't. Ahí está. Yes, I do. No, I don't. Okay. Y esta es, where do you live? Vale, la respuesta no va a ser yes, I do, yes, no, sino que va a ser I live in Cuscatancingo. Ajá, I live in Cuscatancingo. Y una pregunta combinada es, do you want to tell me, quisieras decirme, where you live? Ah, yeah. Vaya, aquí do desaparece. To tell me, aquí me faltó. To tell me. Where you live. Desaparece el auxiliar. ¿Por qué? Porque es una pregunta indirecta que va metida en otra pregunta, ¿sí? Uh-huh. Pero cuando es directa, aquí, siempre debe usar el auxiliar, ¿sí? Sí, sí, ya. ¿Le queda claro? Sí, claro. Vaya. Entonces, ahí estamos, entonces. Thank you, Ariel. Thank you very much. I hope no, gracias a usted. Espero verlo mañana en clase, ¿verdad? Y, yes, yes. Y gracias por el esfuerzo de conectarse siempre. No, gracias a usted. Y yo veo que está en la jugada, aunque va manejando, usted sabe lo que está pasando en la clase, ¿verdad? Más o menos, sí, okay. Más o menos. Ok, thank you very much. Sí, ahorita me ha fallado porque no tengo los audífonos. No, porque yo siempre voy. Sí, está bien. Ok, sí. Have a good night. God bless you. Good night. Bye bye. God bless you.